Okay, guys, ahora sí. So, oficialmente, good evening. So, buenas noches a todos. Gracias por la espera there. And, y las disculpas por las dificultades técnicas we were having. So, me presento nuevamente. Mi nombre es Julia Sarceño and voy a estar trabajando con ustedes módulo número uno, right? And de este gran proceso, I would say, me alegra mucho verlos acá, me alegra mucho que tenemos un número bastante grande con el cual trabajar, y significa que todos tienen un propósito específico, un objetivo, right? And vamos a escucharlos más adelante, vamos a escuchar la presentación de cada uno de ustedes, because quiero saber a mí cuál es el objetivo de comenzar este proceso. ¿En cuánto tiempo ustedes esperan empezar a hablar inglés, right? Quiero conocerlos un poquito más, saber si han estudiado inglés antes, si tienen alguna base, si han ido a alguna academia, nadie viene de cero, so no creo que alguien me diga, no sé nada de inglés, porque es mentira. Ahora con tecnología, con internet, todos tenemos acceso, aunque sea un poquito, you know, even TikTok and toda la social network ya nos da un poquito de inglés. And, y es importante saber qué tan variado tenemos ese grupo número uno, right? ¿Quién habla un poquito más o quién va a necesitar un poquito más de seguimiento? So, le voy a robar los primeros minutos solamente para darle las generalidades del programa. Yo sé que ya las recibieron de alguna forma, pero vamos a, para establecer las bases, right? Para que tengan expectativas claras también de cómo se va a evaluar, de cómo se va llevando ese programa. Solamente, guys, solicitarles su camarita. Sobre la camarita es de carácter, digamos que necesario, urgente. Ya que estamos en un ambiente virtual, necesito saber, you know, quién se me ha levantado, quién está ahí. Por ejemplo, si yo veo a Karen con la cámara apagada, lo que se me ocurre es, ay, se fue a dormir, you know, yo sé que ya es tarde, pero sí es importante saber que están ahí, que tienen cara de sueño o cara de no entendí, no sé qué está pasando. So, en ambientes virtuales, la cámara es un gran recurso que tenemos. Eso, si alguien tiene dificultades sobre cómo activarla, por favor, me avisan en el chat o activan el micrófono, let me know, para solicitar la ayuda de los compañeros de soporte también. Les pedía de igual manera que me ayudaran con sus nombres completos. Creo que veo todavía algunos nombres, me confirman si les falta algún apellido, ya que por propósitos de calidad y de grabación, necesitamos contar con la asistencia completa y para evitar que les marquen inasistencia en caso alguien tenga un nombre similar. Julio César solamente tiene un apellido, solo Tobar, ¿o falta un segundo apellido? Solo uno tengo. Ok, perfect. Veo Moikin, no sé si ese es su nombre, si no me ayuda por favor a completar su nombre completo. No, mi nombre es, ¿cómo se llama? Manuel Moisés Merino Pérez. Manuel, okay. Moisés va. Ok, les indico. Sí, le escucho, Moisés. Les indico cómo hacer el cambio de nombre para que ahora lo hagamos. Todos me van siguiendo, right? Y por si el día de mañana les aparece el nombre de dispositivo, les aparece Samsung, Huawei o algo diferente, ustedes puedan cambiarlo. Váyanse a participantes y cuando le dan clic en participantes, les va a aparecer su nombre. Le dan clic. Si es el teléfono, le dan clic en su nombre. Si es acá en la computadora, cuando usted selecciona o se pone sobre su nombre, aparecen tres puntitos. Les van a dar clic y le van a buscar uno que dice cambiar nombre. Y ahí lo pueden modificar. Me indican si lo encuentran. Remember, participantes, luego buscan su nombre y luego cambiar nombre. Josué Rodríguez, no sé si le falta un apellido, un nombre, me ayuda por favor a completarlo. Super Manuel, muchas gracias. Let me see qué más me faltaba. Josué Rodríguez, si me ayuda con su nombre, por favor.
Roxana Rodríguez, no sé si me le falta un apellido también, me ayuda con su segundo nombre o su segundo apellido. En Wendy Montes, please. Los demás creo que we are complete. So, okay. Gracias por las camaritas and gracias por los cambios con nombre. Okay, Rose, no se preocupe. So hopefully durante el resto de la sesión podamos mejorar un poco la conectividad. No hay problema. That's totally fine. So solamente chicos para darles un poquito las guidelines de este programa. Pregunta, ¿para quién es la primera vez que van a trabajar con Zoom? Pueden activar el micrófono, no hay problema. Conmigo. Ok, Marta, ¿alguien más? ¿Es la primera vez que trabaja con Zoom? Yo también. Ok. Ok, so I got two. ¿Los demás ya habían trabajado con Zoom, me imagino? Sí. Ok. Ok, perfect. Sounds good. So, ok. Veo que algunos están en el teléfono también. So, that's okay. That's totally fine. Les voy a mostrar más o menos cómo se ve Zoom y algunas de las herramientas más importantes que vamos a estar utilizando. Primero les voy a silenciar el micrófono y les voy a indicar cómo ustedes lo pueden cómo lo pueden apagar también. Ya que a veces, you know, tenemos a los vecinos cerca o hay, no sé, en clases anteriores han habido como bailes cerca y se escucha pues la sonora dinamita, todo lo demás. Entonces hay un par de lugares o un par de opciones que vamos a utilizar. La primera, chicos, esta es como la pantalla que nos aparece en Zoom. Vamos a tener dos cosas súper importantes. La primera es este botón que dice silenciar, es para que su sonido de ambiente no se escuche. Entonces, les voy a pedir que esto, ahorita todos están apagados, ahorita lo vamos a apagar. Y si usted tiene, si nos va a ayudar con un comment, nos va a ayudar a leer, activamos solamente este. El segundo lo van a tener como yo lo tengo, que es el de la cámara. Right? So, esos son los que vamos a ir utilizando. Quick question. ¿Logran ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Sí. Okay, súper, sí. súper. Sí. Now, el de participantes, acá es donde les mencionaba que se cambia su nombre, right? Si están en la computadora, va a ser participantes. El menú por lo general está en la parte de abajo. El chat, este de acá, lo vamos a utilizar para escribir. Cuando usted está en el teléfono, solo es como que vaya dándole hacia la izquierda, derecha. Si es la computadora, va a ir aquí en chat para encontrar como más opciones, right? Acá puede escribir, puede hacer preguntas, me puede escribir un mensaje privado y puede escribir un mensaje al todo el grupo para que también les quede como si necesitan levantarse por alguna razón, pueden escribirlo en el chat, right? Y está todo bien, no hay problema. El siguiente, en algunas ocasiones quizás vamos a tener que compartir pantalla. Vamos a hacerlo a través de esta herramienta, pero van a ser casos muy pocos, yo diría. Casi no lo vamos a hacer. Y algo que vamos a utilizar mucho es este de acá. No sé si logran ver el emoji. Guys, please, váyanse al emoji. Busquen dónde está este, solamente esta opción. En su computadora o en su teléfono y denme un emoji. Ok, so Patricia got it. Very good. Very, very nice. Ah, ok, very good. Yeah, pueden seleccionar cualquiera, pueden ir cambiándolo entre corazones, you know, pizza and a lot of things. Ajá, exactly. So, perdón, ese es el del emoji. Ok, very nice. So, ya que es un ambiente virtual y tal vez somos ahorita 25 conectados, va a ser un poco, 26, va a ser un poco difícil que todos participemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, guys? A la par de el emoji, cuando usted lo selecciona, hay una opción que dice levantar la mano. Déjenme ver si está en otro lugar.
Yeah. Yes, exactly. That's the one. So, busquen uno, please, que dice levantar la mano. Al igual que Roxana lo hizo. Yes, that's the one. So, cuando les diga, levanten la mano, obviamente no es como, voy a levantar la mano, right? Sino levantar la mano es este emoji. Es como, tengo una pregunta, levanto la mano, right? Y acá automáticamente se me marca que usted es como el primero, el segundo, el tercero en la línea. Y es mucho más fácil también controlarlo de esa forma. Porque tenemos mejor visibilidad. Okay. All right. So, gracias. Para bajar la mano es lo mismo. Le dan clic en el mismo lugar, ya se baja la mano. And that's it. That's the way it works. So, very nice. Okay, so Zoom es una herramienta súper fácil, no tendría que ser complicada o difícil. Igual más adelante vamos a estar utilizando. Ya lo actualicé, pero no me lo actualizo. Oh. Okay, denme un segundo. Ya ahorita le reviso. So, okay. Now, eso es con respecto a Zoom y parte de las herramientas que vamos a estar utilizando. Lo siento, ahorita creo que mi voz se escucha quebrada, pero porque estoy en proceso viral. Now, si mi voz se escucha muy quebrada, como robotizada por el internet, please escríbamelo en el chat y yo inmediatamente hago cambio a datos o algo más, porque la idea es que tengamos full communication, right? Que sea lo más claro, lo más preciso, especialmente porque necesito que me escuchen y necesito escucharlos. Si su internet está malito, porque está lloviendo, porque se ha caído la red o algo pasa, lo más fácil es apagar la cámara un momento, encenderla después para que ya se normalice. Pero sí les pido camarita encendida, please. Eso es súper importante. Si se van a levantar al baño, vayan, guys, no hay problema. Si van a ir por agua, vayan, no hay problema. Pero sí, lo único que les pido es que me avisen, right? Para no estar como Julio César, y él bien dormido, you know? Porque se siente, no sé si han visto esos memes de sesiones espiritistas, hola. Que uno habla y habla, y nadie responde. Hola. Era un ejemplo, Julio hola. César. No, es que al parecer como que se acerca lluvia, entonces se fue un bajón de energía. Bueno, pero me alegra que ya esté de regreso. I'm super glad you're back. Thank you so much. Era solo un ejemplo, de hecho, but thanks. Okay. So, chicos, les robo un par de minutitos para explicarles parte de la plataforma, parte de los requerimientos, y luego ya damos inicio oficialmente a su práctica. La clase no va a ser solo mí hablando, right? Normalmente yo hablo lo menos posible porque la idea es que ustedes hablen, que ustedes practiquen. Ya lo van a ver el día de ahora, vamos a intentar presentarnos. So, me gusta que desde el día uno ustedes pierdan el miedo, que se tiren, right? Que se equivoquen, que practiquen, porque ese es el objetivo de estar acá y sacrificar una hora de sueño, right? So, comienzo con esta parte de las tareas, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo evaluamos el módulo? Háganme un favor, denme un emoji si ya revisaron su plataforma. ¿Quién ya entró, ya revisó, tiene acceso a plataforma y no lo ha bloqueado? Ok, let me check. Solo tengo 4, 5. 7. Ok. 8. 9. Okay, menos de la mitad. Okay, so el uso de la plataforma es obligatorio. Gracias por ello. El uso de plataforma es obligatorio porque nuestra nota se toma de la plataforma. So es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el módulo. Este módulo tiene dos requisitos principales. Número uno, asistencia. Número dos, 80% en plataforma. Cuando decimos asistencia, nos referimos a desde el inicio hasta el final. Zoom lleva grabado cuántos minutos usted estuvo conectado. So, ahí sacamos como el promedio, right? Las tareas se encuentran en plataforma.
se recomienda trabajar justo después de la clase y adelantar contenido. Les voy a comentar más o menos cómo funciona. Hay videos ya subidos en plataforma, ya listos para que ustedes los trabajen. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. No tendría sentido ponerles un video durante la clase que usted puede ver en 2 minutos de su almuerzo, 2 minutos que revisa Facebook, 2 minutos de YouTube. So, el video que está en plataforma, les voy a pedir que lo vean antes de la clase. Cuando vengamos a clase, maximizamos los 60 minutos que tenemos, lo trabajamos, sacamos dudas, pero sobre todo practicamos, right? So, los videos no son largos, no son complicados. Creo que el más largo durará quizás 2-3 minutos porque son bien específicos. Los videos trabajan con gramática, pero el módulo me gusta trabajarlo con todas las habilidades. Usted va a agarrar gramática en el video, lo terminamos de practicar acá y llevamos a la práctica oral, right? So, sí les voy a pedir su compromiso, chicos, que veamos el video siempre antes de la clase. Si pueden avanzar, ya van a ver que los ejercicios son bien cortos. Si pueden completar toda la plataforma en una semana, oh, gracias a Dios, súper bien, porque significa que nos quedamos solo con la práctica durante la clase acá, right? Y no nos preocupamos tanto de plataforma o trabajamos algo más en plataforma. So, las tareas ya cubiertas tienen que estar completas antes de cada viernes. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se trabaja por semana para que ustedes empiecen a avanzar. Por ejemplo, esta semana debemos de completar la unidad número 1 y la unidad número 2. Son 2 unidades, pero están bien cortas. El material de apoyo será compartido. Normalmente yo sí les comparto quizás vocabulario extra, ejercicios extra, pero no es como que se vaya a sentar una hora enfrente de la computadora a memorizar algo. Es algo bien específico que va a tener que trabajar fuera, right? So, again, son 2 criterios, 1 asistencia y 2 plataforma. Si no han ingresado a la plataforma, ya les voy a indicar cómo podemos ingresar también. Now, esta es la programación que tenemos para la semana número 1, completamos la 1 y la 2. Para la semana 2 es la 3 y el midterm, que es el examen. Para la semana 3 es la sección 4 y terminamos con la sección 5 y el examen final. Digamos que es cada 1 unidad por semana, a excepción de la semana 1, que son 2. Para esta semana esperamos 2, pero están súper fáciles, así que no se vayan a preocupar. Las normas de convivencia ya les anticipé un poquito, así que solamente les agrego más. Normalmente estamos en silencio. La lista de asistencia, ya les voy a tomar asistencia también para control de calidad. El nombre completo según DUI, la cámara encendida, participación activa. Guys, no sé si han estado en clases de inglés antes, pero esto es un proceso personal, right? No es como, ay, ayer solo escuché, ahora también. La única forma de aprender un idioma es hablar, socializar, atreverme y decirlo. A mí me gusta mucho el memes, you know? So me gusta uno de un dinosaurio que dice el inglés de mi cabeza y es como un dinosaurio súper, súper agresivo. Y el inglés cuando hablo, porque necesitamos hablar, you know? No hay otra forma de mejorar en un idioma que practicando. El uso de chats, levantar la mano, que es el emoji, la herramienta de levantar la mano, y siempre mantener respeto. Yo sé que muchos ya saben inglés, quizás hayan estudiado antes, puedan hablar un poquito más, pero chicos, esta es una zona cero bullying, right? Vamos a mantener respeto en todo momento, si usted sabe un poquito más. Al contrario, es como, si ayuda al compañero, voy a mejorar mucho más. Si siente que el nivel es muy fácil, let me know para que los compañeros le puedan hacer una evaluación y tal vez pueda ser promovido a un módulo diferente. Pero de lo contrario, sí les pido mucho respeto para los compañeros. Vamos a intentar que los 25, 26 que están acá terminen el módulo, terminen básico, intermedio, avanzado. Porque la idea no es
generar competencia. Competencia positiva, sí, pero no competencia de yo sé más que todos los demás, right? Sino es un ambiente cooperativo y es un ambiente donde todos participamos, aprendemos juntos. Lo que la compañera dijo, lo que Silvia dijo ahora, yo no lo sabía, es una palabra nueva. Entonces vamos formando vocabulario juntos, right? So pretty much, eso es parte de las guidelines. No sé si tienen dudas, preguntas hasta ahorita. Pueden usar el chat, pueden usar el micrófono sin problema. You're good. Okay, Wilfredo, yes, tell me. Hola, buenas noches. Hi, buenas noches. Hagan, digamos, diálogos entre compañeros así en vivo. Perdone, se le cortó un poquito el inicio. Me dice de diálogos. ¿Cuál es la pregunta, disculpe? Se verán diálogos así entre compañeros en vivo, digamos. De hecho, no es que se verán, es que los va a tener que hacer. Ya los va a hacer, así que no se preocupe. Les decía inicialmente, no es un ambiente para que yo hable. Ese es su ambiente, su espacio para que mejore. Así que sí. Guys, yo sé que algunos son súper tímidos con la cámara, súper tímidos para hablar, pero, you know, this is your opportunity. Ahorita les estoy hablando español. Normalmente no hablo español porque no es una clase de español, right? Pero voy a intentar hacerlo paulatinamente. Vamos a ir cambiando a inglés para que no sientan demasiado fuerte, demasiado agresivo todo el cambio. Pero sí les voy a pedir mente abierta, mente positiva, right? No me digan, no puedo, no entiendo. Díganme qué es lo que no entienden. Díganme si no pueden hacer algo, qué es lo que sienten que les cuesta, right? No se cierren desde el inicio. Inglés es difícil, oh my God, ¿qué estoy haciendo aquí? Para nada, sino que inglés van a ver que es bastante fácil, siempre y cuando le pongamos el esmero, right? Se puso su cámara. What do you mean? ¿A qué se refiere, Roxana? Puso su cámara. Hola, buenas noches. Hola. Como que se vino pausado, como que vino. Ah, se me está quebrando. Ajá. Oh, ok. Pero si me logran escuchar o también se me está quebrando la voz. No. Ok, good. So, se me quiebra, let me know. Ok, guys, so quiero conocerlos un poquito. I want to know you, but primero quiero hacer un sondeo rapidito. Sobre si han estudiado inglés, cuánto tiempo han estudiado, right? No dónde estudiaron, sino quiero saber cuánto tiempo, hace cuánto tiempo también es importante. So please guys, en el chat, vámonos todos al chat, escríbanme si han estudiado inglés, si no han estudiado lo pueden hacer en español, no hay problema, cuánto tiempo han estudiado y hace cuánto estudiaron. Cualquiera de esas preguntas que me puedan responder, that would be very, very nice. Seis meses, tres años. Okay. So básico. Oh, it's cool. Okay. Busquen el chat, guys. Váyanse al chat. Ok. También para que se vayan familiarizando con las herramientas, right? So vayan a buscar el chat. Write it down. Ok. Ok. Oh, ok. Okay. Oh, okay. So it's cool. Oh, interesting. Okay.
Oh, Duolingo, I imagine. Okay. Okay, nice. So, les pregunto esto sin ningún otro afán más que saber qué tan frescos vienen, right? So, qué tanto vamos a iniciar con cosas básicas o en qué nivel algunos están. Solo veo que algunos sí han, recientemente lo han estudiado. Okay, which is all right. Nunca he estudiado. Okay. So from school. Okay, that's all right. Okay, that's okay, no problem. Okay, guys, so no hay ningún problema. Este módulo, de hecho, es básico uno precisamente para eso, porque vamos a dar las herramientas desde un nivel bastante bajo, no un nivel cero, again, porque no es que nadie sepa o alguien sepa nada de inglés, eso no es cierto. Pero sí vamos a trabajar cosas bastante básicas, números, colores. Si ustedes ya se lo saben, perfecto. Porque entonces vamos a enfatizar algo más que es pronunciation o que es entonación, right? So, antes que me puedan contar un poquito de ustedes, vamos a hacer nuestra presentación personal. And necesito su ayuda para empezar a recordar un poquito, so para que nos empecemos a refrescar cosas que tal vez vieron en la escuela, university. Okay, no problema, William, that's okay. So, y es algo conocido como greetings. So, guys, greetings son nuestros saludos. And utilizamos algunos saludos, right, cuando llegamos a un lugar, y saludos cuando llegamos o nos vamos. So, voy a escribir acá, arrive. Los saludos que utilizo cuando yo llego a un lugar. And I'm gonna write here, leave. Los saludos que utilizo cuando me voy. So, iniciamos con lo que ustedes recuerden, right? Ayúdenme con su micrófono o ayúdenme en el chat a escribirlos como ustedes sientan más cómodo. So, arrive. Cuando yo llego a un lugar, for example, cuando yo me uno a la clase, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo saludo? ¿Ya, Sandra? Hello. Okay. Good morning, good night, or okay. Good afternoon. Oh, very good. Okay, so good morning. Good afternoon. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Good night. Good evening. Okay, good evening. Ajá, so good evening. Okay. ¿Qué más? Me faltan varias, hay muchas. So, en el chat veo, good morning, hello. Okay, ¿qué más? Hello, my name is... Oh, hi. Okay, so hi. That's all right. I'm going to include it here. So, hi. So, yes. Normalmente cuando yo llego, sí utilizo like hello, que es bastante formal. Hi, esto es solo para mis amigos. Para nadie más, right? Good morning, good afternoon, good evening. That's okay. Nice to meet you, sí, aunque eso es como un saludo de una vez en la vida, right? How are you? Okay, that sounds good. Now, ¿cuándo me voy? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo me despido? How can I say, like, adiós? Goodbye. Yeah, okay, goodbye. All right. See you later. Oh, see you later. Ajá, escuché más. So, wait. See you tomorrow. Ah, okay, very good. So, see you later. See you tomorrow. Ajá. Dígame, ¿qué más? Bye, okay. You're welcome, yes. Thank you. Goodbye. Okay. ¿Hay otra que conozcan, que sepan? See you soon. Ah, okay. So, see you. See you soon. Bye. Bye, right? Okay, yes. I'm going to include it here. Bye. Yes. ¿Qué más? Okay, pero de hecho es una muy buena lista. Voy a incluir acá, have a good day. So, que tengas un buen día, right? So, have a good day.
Okay, see you again. Interesante. Okay, that's very interesting. See you again. Aunque see you again, utilizaría más que esas para llegar a un lugar. Oh, interesante. Okay. Okay, guys, so estos son algunos saludos que normalmente utilizamos, pero me falta uno súper importante. Lo voy a agregar acá, que es good night. Y ya les explico por qué good night está en cuando me voy y no cuando yo llego. Primero, repitan conmigo, please. So repeat with me. Pregunta, ¿son nuevas estas expresiones para ustedes? ¿Completamente nuevas? No es necesario que escriban. Recuerden que las clases son grabadas. No es necesario que escriban todo, right? It's not necessary. A menos que haya una palabra nueva, siéntanse en libertad de hacerlo. Tomen nota, right? Palabras nuevas, sí, de, les recomiendo que escriban la pronunciación a la par de la palabra. Pero si no es nuevo, no worries, no hay ningún problema. ¿Son nuevas estas palabras? No. No, ok, perfect, estamos súper bien. Pero ayúdenme con su micrófono y repiten conmigo, please. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. 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 Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Okay, vamos a detenernos ahí. Good af. Good afternoon. 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 Okay. Okay. Kimberly, ayúdeme con esta, please. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Solo cerramos un poquito más los labios. Af. Af. Good afternoon. William. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Okay. So this one, se lo escribo por acá. Normalmente es af, right? Air. Afternoon. Pero es muy fuerte acá. Afternoon. Good afternoon. Es bastante fuerte. All right. Y la siguiente, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. So, Sara, ayúdame con esta, please. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Thank you, Manuel. That was good. Silvia? Yeah, yeah. Good evening. Solo léame esta, please. Good evening. Silvia, Miss Manzanares. Good evening. Okay, okay, that sounds good. Good evening. I think I'm missing somebody. Roxana, good evening. Roxana está en silencio. You're mute. Good evening. Okay, very good. There we go. So that is Eve. Good evening. That's the sound. Now, cuando me voy, when I leave, utilizo estas. Repitan conmigo. Bye. 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 Goodbye. 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 Bye. See you. See you. Later. See you later. See you later. See you later. That's good. Okay. See you later. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. See you soon. See you soon. Soon. See you soon. Soon. And voy a saltarme. Have a good day. Y vamos a ir a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Si utilizo, si tengo good night en las expresiones que uso cuando yo me voy, ¿cómo voy a decir cuando me conecto a clases? Good night. ¿Cómo digo buenas noches? Good evening. Good evening. Esa es la gran diferencia entre estas dos palabras. Check. Good evening
es para decir hola, buenas noches. Cuando terminamos la clase, yo voy a decir good evening. Good night. Cuando good llego, night. Yo digo good evening. Cuando good yo evening. Me voy, yo digo good night. Esa es la gran diferencia de los dos. Ambos son buenas noches, pero uno es para llegada, uno es para irse. So, cuando yo me vaya, cuando terminamos, we say good evening, right? I mean, cuando terminemos la sesión, vamos a decir good night. Cuando nos conectemos, vamos a decir good evening. Good evening. Good evening. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Yes. Yes. Preguntas, chicos, questions. Please, no se queden con las dudas. No se queden con las preguntas. Ninguna pregunta es... A veces decimos, tengo una pregunta tonta. Ninguna pregunta es tonta. Todas son importantes y todas son necesarias. So, say it. Yo creo que vi a William con preguntas, pero no sé qué pasó. Ya le dio pena. Dígala. Día, no. Say it. Hace un momento iba a mencionar lo mismo, que si good evening era a la hora de llegar y good night a la hora de... Como de retirarse. Yes. Ese es exactamente el uso. Good evening para llegar, good night para irme. Yes. That's exactly the one. Okay. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Are we fine? No es nada nuevo, right? That's not new. Me emocionó bastante que la mayoría puso que hace bastante no estudiaba, que fue de la escuela, pero sí recuerdan expresiones comunes, entonces creo que estamos súper bien. Think we're good. Ok, entonces vamos a movernos a la siguiente parte. So, that is personal information. No vamos a decir ahorita mucho, right? Vamos a ir poquito a poquito lo que nosotros recordemos, pero vamos a ir agregando más información. So, la primera es, what is your name? Right? So, ¿cuál es su nombre, guys? What is your name? So, vamos a comenzar con esta pregunta súper normal. ¿Cuál es tu nombre? Y tengo la siguiente que es, what is your last name? So, what is your name? What is your last name? So, one more time. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu apellido? What is your last name? So, para responderlas hay varias formas. Normalmente la que decimos es my name is. My name is Julie. My last name is Sarceno. And that's it, right? So vamos a trabajar ahorita estas dos expresiones. What is your name? And what is your last name? So, un segundito. There you go. Okay. So, what is your name? What is your last name? Now, la única que es un poquito confusa quizás a veces es que quiero que tengan en cuenta que el inglés se escribe de una forma, pero se pronuncia de otra. Y eso es súper importante entenderlo porque al momento de practicarlo, les recomiendo mucho que ustedes escriban como lo escuchan. Por ejemplo, yo tengo acá M-I, pero eso no es mi como en español. Eso sería my. La siguiente parte dice name is. Pero yo eso no lo voy a pronunciar separado. Lo voy a pronunciar como name is. My name, name is. Y fíjense acá, no lo separé. Lo escribí junto todo porque se pronuncia junto. No digo my name is. Yo voy a decir my name is. So, súper importante. Escríbanlo como lo escuchan. Esto de acá es la forma como se lee. Léanlo y eso es todo. No tiene que complicarse. My name is. My name is Julie. Eso es todo. That's it. So, sí es importante que lo escriban como lo escuchan, right?
So, oh, wait, it moved. Hold on, hold on, hold on. There you go. Okay. So, what's your name? My name is Julie. What's your last name? Oh, voy a responderlo de la misma forma que lo respondí ahí arriba. My last name is Arsenio. Y ahora sí, alguien dijo por ahí, gusto de conocerte. Nice to meet you. So nice to meet you. Gusto de conocerte. ¿Alguna idea cómo respondo esto? Si alguien me dice, nice to meet you, ¿cómo lo tendría que responder? ¿Alguna idea? Nice to meet you too. Yes. Nice. Es lo mismo. Yes. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. And that's it. So, guys, ya nos presentamos solamente con esto. Okay. So, vamos a practicarlo. Because esto es súper básico, right? Que alguien les pregunte cuál es tu nombre. So, vamos a poder decir nuestro nombre. Chicos, una preguntita. ¿Está bien que les robe unos minutitos today? Is that okay with you? ¿Está bien? Yes. Okay, okay. Very good. Está bien. Porque quiero terminar okay, for me. Esta práctica and quiero que todos practiquen, you know, and se quiten el miedo. That's really, really important. So, okay. Bueno, primero, vamos a practicar la pregunta. So, la pregunta es, what is your name? Creo que alguna vez ustedes han visto esto de forma diferente. Vamos a hacerlo de las dos formas. What is your name? Or la forma corta que es, what's your name? Lo mismo, pero agregamos el apóstrofe S, que es la forma acortada. What is your name? What's your name? Como ustedes prefieran. So, okay, Nelly, that's okay, bye. Okay, guys, so practiquen conmigo, please. Vamos a hacerlo despacio. What is your name? 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 Okay. What is your name? Now, intentemos la forma corta. What's your name? 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 Name. Okay. Very nice. Actually, sounds good. Now, algo que les va a ayudar muchísimo. Por alguna razón, cuando usted sonríe, en los músculos es más fácil cuando, para que nosotros hablemos inglés. So, big. Una recomendación enorme, sonrían. Porque si no les va a doler la mandíbula de tanto repetir, hay sonidos que no los tenemos. Van a ver que es más fácil. What's your name? What is your name? Oh, smile. Y aparte que no cuesta sonreír, right? No nos van a salir más arrugas ni nada. Ok, vamos con el siguiente. ¿Cómo lo respondo? My name. Lean acá. My name is. My name is. So, no lo lean como está abajo, léanlo así. My name is Julie. My name is Carolina.
My name is Carolina. My name is Lady. There you go. Very good. Then tenemos la siguiente parte. What is your last name? ¿Cuál es tu apellido, right? What is your last name? 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 Oh, very good. My last name is. What is your last name? My last name. My last name. Okay. Okay. Actually, that sounds very good. Pero ahorita se me hace difícil escuchar a 27. Y quiero realmente escuchar a tantos como sea posible. So, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a robar los minutitos que les pedí permiso. Ok, para que terminemos el día de ahora presentándonos, all right? So, lo que vamos a hacer es intentar conocer al compañero, al menos de nombre, right? And esperemos que mañana ya podamos tener más información. So, ahorita lo que vamos a hacer es una presentación rapidito, solo con su nombre, su apellido. Like, hi, what's your name? My name is, right? Y luego, what's your last name? My last name is. Y terminamos con, nice to meet you. Nice to meet you too. Y eso va a ser todo súper corto. Solamente asegurémonos de practicarlo hasta que nos salga, practicarlo lo más que podamos, right? Remember, si hay sonidos que les cueste, que sean los sonidos que más practiquen. ¿Quién me quiere ayudar para hacer un ejemplo? Y luego vamos dos, tres minutitos para practicar. Ok, perfect. So, Oscar, ayúdame, please. So, hi, what's your name? My name is Oscar. Oh, very nice. And what is your last name? My last name is Rojas. Nice to meet you, Oscar. Nice to meet you too. Ah, very good. That was very nice. That's it. So, lo que vamos, el objetivo, guys, de ahora es intentar tener esta conversación. Ahorita le estamos leyendo, pero si pueden hacerlo sin leerlo, that would be very nice. So, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a crear grupitos. No sé si alguna vez han hecho grupos. Si no, les indico cómo es. Por un momento, les va a aparecer aquí invitación. Se van a ir a un grupo. Van a practicar por 2 minutos. Súper rápido. Intente conocer a todos. Like, hi, what's your name? Y voy con Josué, por ejemplo. O voy con Oscar. O voy con William. What's your last name? So voy a intentar decirle hola a la mayoría o tantos como me sea posible. Ya no me van a escuchar, así que confíen ustedes que van a practicar, right? Tal vez con 3 personas, 4 personas. Remember, el objetivo ahorita es, número 1, quitarse el miedo. 2, recordar cómo se pronuncia. Y 3, mejorar la pronunciación, right? So, al terminar el tiempo, se vienen de regreso, yo los voy a traer de regreso y hacemos el cierre de la sesión. So, tenemos 2 minutitos, 2, 3 minutos máximo. Les va a aparecer ahí, te están invitando, denle que sí y nos vamos por un par de minutitos al grupo practicar. So, vámonos, let's go, let's go, let's go. Vámonos a los grupos un momentito, please. Si no les aparece, si no logran ver la invitación, váyanse, están en la computadora, vayan donde dice más. En el menú de abajo van a ver donde dice más. Dice unirse a grupo, something like that. Si están en el teléfono, creo que Sonia está en el teléfono. Sonia, ¿me escucha? Sonia. Eh,
Sonia, ¿me logra escuchar? Hola. Creo que está en silencio. ¿Usted me escucha? ¿Sonia? Sí, pero bien entrecortado. Ok, vaya. Si gusta, no se escucha, me escucho bien. Apague su camarita un momento. Creo que es conexión. Apague la cámara y probemos con la cámara off. Mientras encuentre la opción, le indico cómo vamos a buscarla. Arriba, a su izquierda, en el teléfono, va a haber un cuadrito. Dele clic en el cuadrito que le aparece. ¿Veo un cuadrito en la pantalla, Sonia? Ok. No pude entrar, no sé, pero no me da acceso. ¿Le aparecía algún mensaje? No. Aparecía que estaba conectando, pero nunca. Me conectó y es más, me sacó de la pantalla principal. Tuve que salir y volver a ingresar nuevamente a la clase. Sí, entonces sí. Vaya, no hay problema, no worries. Eso ya van a regresar los demás compañeros igual porque por la cuestión tiempo. Ok, pero ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos estado revisando? ¿O es algo nuevo? ¿O ya se lo sabía? Sí, ya lo había aprendido, ¿verdad? Solo que quizás con la pronunciación que a veces cuesta un poquito. Oh, ok, entiendo. No worries, that is okay. Vaya, mientras tanto vamos a regresar acá. Mientras los compañeros regresan ahorita, practiquemos ustedes. So I have Lady and Sonia. So, solamente hagan la presentación, repito, y mientras los demás van acompañándonos. What's your name? Sonia, ¿qué se me hizo? My name is Wilfredo. Oh, okay. Thank you. What's your last name? My last name is Arevalo. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, that's actually very nice. Very good job. That's good, 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 good. Okay, guys, that was actually very cool. How do you feel? So, ¿cómo se sienten? So, ¿todavía con nervios? ¿Todavía con miedo? ¿Los vi algunos? ¿Por qué? Ay, pues tampoco. La pronunciación.
Claro, lo que sucede es que no estamos en un ambiente, right, americano, por lógica, nos vamos a tener un poquito de miedo, pero eso es lo que se trata de estos módulos, que primero nos quitemos el miedo, nos quitemos los prejuicios que tenemos con el idioma inglés. No es difícil, no tendría que ser difícil, siempre y cuando, you know, vayamos like step by step y practiquemos lo suficiente. So, gracias a todos por la cooperación. Thank you for your patience. And logré escuchar solamente algunos. Mañana vamos a dedicarle más tiempo, obviamente, y vamos a ir agregando más preguntas. Lo único que les pedí al inicio de clases es vean los videos antes de la clase, please. Eso es súper importante. No les va a tomar más de 2-3 minutitos hacerlo. Pero les voy a mandar por ahí el reminder, el recordatorio. Antes que se vayan, les voy a tomar solo asistencia. Me ayudan regalando mi confirmación. Para la asistencia les pido camarita encendida, right? Porque queda grabado. Y me regalan un presente. Present, here, hi. Regálenme un tipo de confirmación verbal para que quede dentro del por si hay alguna auditoría de INSAFOR. So, Josué Nahum. Creo que lo vi hace unos minutos. Hi. Okay, thank you. Julio. Present. Estaba. All right. Karen. Karen Stephanie. Present. Thank you. Kevin Daniel. Present. Thank you. Kimberly Carolina. Present. Thank you. Lady Sarai. Lady with, no, Lady Evelyn. I got two. Lady Sarai. Lady Evelyn. Present. Lisbeth Alexandra. Lizeth Carolina. Lizeth. Manuel Moisés. Present. No, gracias. Okay, Miss Reyes is here. Yes, 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 yes. Okay, okay. Can hear you. Marielos. Present. Thank you. Marta. Here. Thank you. Mauricio. Mauricio Alberto. Okay. Moisés Elías. Moisés. No. Okay. Nelly Maybelline. Hi. All right, thank you. Nelly Carolina. Present. Thank you. Oscar Armando. Present. Thank you. Paola Maria. Thank you. Patricia de Los Angeles. Present. Thank you. Ricardo Adonai. Rosa Gladys. A Rosa la vi hace un segundo. Present. Thank you. Roxana Stephanie. Present. Thanks. Samuel Antonio. Present. Thank you. Sandra Maritza. Present. Thank you very much. Sara Vanessa. Present. Thank you. Silvia Pexali. Present. Qué interesante va a estar ese nombre para deletrearlo. Sonia Yanira. Sonia no está acá. Sonia sí la vi. I think. Oh, she was here. Wendy María. Present. All right. Wilfredo Emanuel. Present. Thank you. And William Vladimir. Present. Thank you. Los mencioné a todos. Me faltó alguien. No. Okay. Very good. Okay, guys. So pretty much, yeah, Lisbeth, I got you. All right, guys. So gracias a todos por terminar la sesión número uno. Thank you very much. Denme un segundo antes que se vayan. Solo les voy a tomar la captura and para el grupo de WhatsApp y lo puedan compartir si gustan en sus redes sociales. So give me 1 second. Guys, sabemos 30 en el grupo. So we are a very, very big
group. And realmente espero que los 30 que vemos ahorita puedan terminar el módulo, right? Y nadie diga, ay, no, es que muy cansado. Ay, no, es que una hora menos de sueño, right? So I really hope so. Give me one second. Deme un segundito. Me faltan algunos que no salieron en la foto. No, yeah, I guess I have everybody. I don't know what's wrong. Okay, guys. So, gracias a todos por unirse el día de ahora. Espero el día de mañana estar acá puntualita a las 9. Voy a intentar solventar los problemas técnicos que tuve el día de ahora. Gracias por quedarse un poquito más y nos vemos el día de mañana, guys. Have a good night. Good night. Bye bye, guys. Night. Bye bye. Good night. Good night. Sweet dreams. Oh, thank you. Bye. You too.